Hola a todo el mundo, muchas gracias. Este partido dispone de todos los ingredientes que hacen falta para una buena receta. Las gradas son un gran espectáculo de ruido y de color independientemente de a qué bando apoye cada uno. Así que es un privilegio poder vivir esta oportunidad de remate. Aparece el corte. Un buen pase y podría colarse. Esto será saque de... Kulusevski. Recibe el balón. A ver qué inventa. ¡Lo intenta! ¡Gol! ¡Vaya trallazo se ha sacado! ¡Ese gol es una auténtica obra de arte! Pero qué golazo, qué pedazo de gol. Impresionante golazo. Si es que se la estaban jugando, lo decíamos, ¿eh? Con tanto pase en esa zona, lo estábamos avisando. Te arriesgas a perder la pelota, sobre todo si tienes al rival presionando de esta manera. No creo que volvamos a ver la repetición de estos patrones, ¿eh? No deberíamos, vaya. Number 8, Kevin De Bruyne. Se adelanta en el marcador. 1-0. Bueno, ya tienen el control del encuentro, que eso es muy importante, pero no tienen que perder la concentración. Consigue conectar el pase. Esto huele a contraataque. ¡Uf! Se la ganó por los pelos. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Kulusevski. Intenta colarla. Menuda birria de pase. Lewandowski. No se la puede llevar limpiamente. La controla Messi. Bien medido. Ha visto la carrera. Una férrea labor defensiva la que hemos visto. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Fin del primer tiempo. Vamos allá, comienza la segunda mitad. Bueno, 45 minutos para darle la vuelta al marcador. ¡Qué buen control! Buena salida. Intenta colarla. Parece que son... No, con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos. Son Heung-min. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. Goal after 76 minutes is... Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Bueno, esto les ha devuelto la moral seguro para los minutos finales, ¿eh? Y te digo una cosa, ¿eh? Quizá aprovechen la inercia y vayan a por la victoria al final. Interesante balón. Balón en largo. Desde luego promete. Tiene mucho mérito el ímpetu y la garra que están demostrando llegados a este punto, ¿eh? ¡Ahí va el disparo! ¡Gol! ¡No perdona! ¡No, señor! Así se culmina una gran remontada. Ojalá todo fuera siempre tan fácil. Remate a placer y gol. Se ha colado muy bien, ¿eh? Ha dejado las defensas plantados. Ha sido un golazo. Vinicius Junior. Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Intenta colarla. Logra despejarla. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. ¡Ay, tienes!
dispara a portería. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué clase! ¡Qué gol! Yo diría que es definitivo. Es un golpe desmoralizador en esta fase del encuentro. Y encima, la transición ofensiva después de recuperar la pelota ha sido bien limpia. Si eres entrenador y quieres explicar cómo se hace un contraataque, pones esta jugada y listo. Number 9, Robert Lewandowski.